Hola, ¿cómo están? Otra noche más con Saber y Sabor desde el Hotel Alejandro I, desde el Salón Joaquín Castellano, esta noche de este hermoso Hotel Alejandro I, para darles a ustedes la bienvenida, para agradecerles la gentileza que han tenido de sintonizar la señal de Cablevisión Somos Alta, Canal 2, para acompañarnos como todos los domingos, ustedes en familia, en casa, y nosotros acá para brindarles el saber de nuestros invitados y a ellos el sabor de las comidas del Hotel Alejandro I. Esta noche hemos decidido hablar de política y para ello hemos traído concejales novísimos que han ingresado a nuestro Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta para hablar un poco de política y de los problemas de la ciudad. Problemas que tiene nuestra ciudad y lo vamos a comparar también con problemas que hay en pueblos o localidades cercanas que en realidad son tratadas habitualmente como si estuvieran en otra provincia. Digo, en Cerrillos hubo, por ejemplo, un problema con la gente que recoge la basura. Y en Salta tenemos un brote de meningitis que, al decir de los médicos, tiene algo que ver, por lo menos, con la falta de higiene. Seguramente por ahí con la falta de vacunación, que tiene que ver con la falta de educación. Pero si no recogemos la basura porque estamos reclamando algo y acomodamos las basuras en las esquinas o quedan en las veredas, lo que estamos haciendo es haciendo un aporte a ese brote de meningitis. Acá, a pocos kilómetros de Salta, en Cerrillo. Y en nuestra ciudad no estamos lejos, digamos, de que eso ocurra cuando a veces caminamos por el centro, en el lugar turístico por excelencia, donde hay muchos restaurantes, confiterías. Y ustedes me escuchan hablar desde hace muchos años de los empresarios que sacan unas bolsas con basura, con restos de comida, etcétera, etcétera, y con los perros que todavía andan por la ciudad, que hacen desmanes, y la gente que tiene que caminar, sobre todo el turista, por Salta la Linda, adornada de basura. Tenemos los concejales que tienen que ver y velar con ese control, que es una de sus funciones, aparte de legislar, velar porque se cumplan con el buen ejercicio de la administración desde la intendencia de la ciudad con todos sus funcionarios, con todos sus ejecutivos. Y bueno, no solo el tema de la basura, tenemos el problema del tránsito. Es un caos en perfecto crecimiento día a día. Los políticos no quieren sacar el servicio público de colectivos del centro. Esto yo lo escuché hace muchísimos años. Tienen miedo a perder votos. Esa es la realidad. Tienen miedo a perder votos si saca el servicio público. También quiero decirles que los candidatos a intendente en esta última elección donde asumió Sáenz, donde el mismo Sáenz, lo tengo grabado, dio su opinión al respecto, dijo, el día que sea intendente voy a poner ómnibus, micro-ómnibus para que entren al microcentro de la ciudad y que hagan transbordo en la zona más periférica, digamos, de la ciudad, donde no transiten estos gigantes que ahora son realmente un atropello en la ciudad, sumado a los taxistas, a los remises y a todos los ciudadanos que tenemos auto y transitamos la ciudad colaborando a este caos. Por supuesto, merecen un párrafo espectacular aparte los papás y las mamás que van a los colegios y retiran los chicos del colegio formando otro caos semejante. Y los taxistas, hoy vamos a tener un taxista en nuestra mesa, los taxistas, yo sigo insistiendo con esto, hay gente que no le gusta, yo sé que es su trabajo, una venta es una venta, pero en este caos usted se para en cualquier lugar, en una esquina, antes de un semáforo, después de un semáforo, en una curva, a mitad de cuadra, a la salida de un garaje o de una casa o de un edificio, y usted levanta la mano, el taxista o el remisero clava los frenos y puede provocar un montón de accidentes, pero el cliente no se pierde. Y desde tránsito, no sé quién tiene la responsabilidad, donde ubican las paradas de los colectivos. Miren, si usted planifica las paradas de los colectivos para crear caos, no tiene mejor que hablar con quienes lo planifican, porque en el microcentro las paradas de los colectivos están en las puertas de las cocheras de los edificios, que hay muchos.
¿sí? Como para que el que entre y sale de las cocheras tenga realmente problemas con la parada de estos ómnibus gigantes. Y también hay estacionamientos permitidos en las puertas de entradas y salidas de cocheras o de playas de estacionamiento. Un desmanejo total. Y la obra pública está bueno, ¿eh? Hay que felicitar a quienes desde la obra pública están haciendo un trabajo de bacheo, de eso ya lo dijimos el año pasado y este año también, están haciendo un muy buen trabajo de reemplazo donde hay cemento, de reemplazo de bloques de cemento, inclusive trabajando sobre el paquete estructural para arreglar este desastre que hay en las calles salteñas. Pero también hay trabajos de bacheo donde van con alquitrán y ven los obreros que trabajan y hacen el bacheo con una pésima calidad y naturalmente, inclusive dejando los trabajos a medio hacer y no vuelven más. Y por supuesto, esto me hace, deduzco yo, de que no existe el control. No existe el control, ni siquiera el control, si no existe el control, menos el control de calidad. Estos son temas, ¿no? Y otro que estábamos hablando con mis invitados en la previa a este programa, bueno, estábamos en el living degustando este trago con el que los recibimos, es el descreimiento que hay de los políticos, ¿no? Lo que la gente en general llama la clase política. Pareciera que fuera una casta diferente. Bueno, vamos a ver qué opinan de eso también, si tenemos tiempo en nuestra hora de programa.